Bueno, esto será interesante. Podría darles un buen uso a mis habilidades. Lo opuesto a un tapete de bienvenida. Para que este lugar se vea bien y vienes pisoteando con sangre y tripas. Alguien debe mantenerte segura. Soy quien se encarga de todos los imbéciles. Debo reverenciarte, besarte los pies, por dejarme estar ante tu presencia. Yo te saqué de un prostíbulo. Tendrías que agradecerme. ¿Gratitud? ¿Y qué de las veces que te rodeo con mis piernas y no tengo nada, nada? Ya me cansé de tantas quejas. Pensé que la vida con una normal sería emocionante. Quejas, quejas y quejas. ¿Necesitas que te rescaten?
Hey, ¿qué sucede? ¿Quién es? ¿Y cómo se supone que sepa que tengo más anormales frente a mí? ¿Te parece que necesito que me rescaten? ¡Espera! ¡Destruiré a quien se acerque! ¡Oh, sí, seguro! ¡No bien te subas los pantalones de los malditos tobillos! ¡Sí! ¡Ni bien lo hagas, será historia! ¡Ay, tú! ¡Pero si no hago más que sentarme y limpiar! ¡Y tú siempre estás... ¡Dame dos! No sé cuál de esos dos me da más pena. Al menos debería volver con Lucy para tranquilizarla. Oye, anormal, soy el mariscal Bailey. Ve al frente, el ataque está por comenzar. ¿Por qué te interesa tanto la pequeña bruja? No podría importarme menos. Solo ayudo a un viejo amigo. Eres anormal. ¿Por qué ayudarías a peones? Los peones solo y Dios yo sabe somos que podría hacerle ser anormal. Todo ese...
Encontré a tu amiga. No está en peligro, está viviendo feliz para siempre. ¿De verdad? Nah, está volviendo loco ese tipo. Bien, sí, esa parece Monique. Estaba muy preocupada. Sí, hay algo que pueda ofrecerte a cambio. Estoy bien, gracias. Pero en cuanto a esa llave... Por supuesto. Este loco borracho solía venir aquí todo el tiempo profesando su incondicional amor, hasta que finalmente se ahogó en su propio vómito. Solía contar estas locas historias sobre un tesoro enterrado, algo relacionado con los antiguos Outriders. No sabría por dónde empezar a buscar, pero... Toma. Si encuentras un tesoro de verdad, asegúrate de traerle algo a la querida Lucy, ¿de acuerdo? Oye, buena suerte encontrando ese tesoro. No va a estar seguro por aquí. Encontrarás algo. Aunque esa vieja cantera puede ser un buen lugar. Escucha. Para buscar. Si llegas a encontrar... ¿Por qué están aquí? Yo no pedí nada. Es lo único que servimos. Parece que lo necesitas. Si viniste a comprar, puedes mirar mi mercancía. La gente de aquí parece darte vía libre. ¿Qué puedo decir? Son felices matándose todo el día. No bien Huyo hace negocios con eso. Se sienten ofendidos. ¿Cuál es tu negocio exactamente? Ciertos servicios de mercenario. Ofrezco recompensas por jugadores del campo opuesto que nadie parece ser capaz de derrotar. Francotiradores, capitanes... Escoria de verdad. Parece ser el tipo de persona capaz de afrontar el desafío. Tal vez te interese llenarte los bolsillos con una pequeña paga. Esa lluvia de proyectiles parece ser una constante en esta zona. El lanzamisiles no es preciso, pero cuando impacta, y siempre, impacta contra algo. Por algo los misiles se llaman perdición. Los insurgentes deben haber enviado un escuadrón suicida a la zona de restos para acercarse así. ¿Escuadrón suicida? La zona es un infierno irradiado. No sobran los voluntarios, pero la recompensa es considerable. Parece loco. Por suerte me gusta lo loco. ¿Qué tal un trago con Huyo? Creo que hay negocios que discutir. Objetivo neutralizado.
Fue un placer hacer negocios. Fue un placer hacer negocios. Fue un placer hacer negocios. Tienes capacidad natural para las artes, mi padre. Tendremos clientes si estos idiotas siguen trayendo su dinero. Escapará uno, ¿cierto? Te lo digo. Unos monstruos río arriba lo están haciendo. ¡Hoy! ¡Obtendremos!